Bienvenidos a Anacondas Channel, mi canal. Yo soy Chantal, me podéis llamar Chanti, y espero que os guste muchísimo este canal que con mucho cariño estoy empezando a crear. Por ser el primer vídeo, quería hacer alguna cosa guay y que también fuera sencillita y que creo que os va a gustar mucho. Si estáis aquí es porque seguramente tenéis que hacer alguna manualidad, algún regalito, o simplemente pues estáis aburridos y os estáis iniciando en el mundo del origami. Hay que decir que yo no soy una fanática del origami, sé hacer poquitas cosas de origami, pero recientemente se casaron dos amigos míos, Leti y Alberto. Muchos besitos desde aquí, me encantó vuestra boda. Y uno de los regalos que hacíamos entre los amigos era un bote lleno de dinero, ¿vale? Dinero para gastos de un viaje que le regalamos a los novios. Y claro, yo decía, ay, un sobre con dinero así, tal cual, plas. Pues como que no mola, ¿no? Hay que hacerle algo como más guay, más creativo, que quede bonito y tal. Y pensamos, ah, ¿y qué tal con forma de corazones? Y dijimos, oh, dinero con forma de corazones, qué guay. Y bueno, pues viendo distintos tutoriales y distintas formas de cómo hacerlo, descubrí que es súper, súper, súper fácil y queda súper kawaii. ¡Así! ¡Es súper chuli! Y lo mejor de todo, podéis hacerlo con todo tipo de billetes, da igual el tamaño, simplemente tiene que ser rectangular, o sea, sí, un billete. Ya puede ser de 5, de 10, de 20, de 50, y si sois de otros países, pues es igual, lo único... Lo único que importa es que tenga forma rectangular. Si no queréis hacerlo con billetes porque no vais a regalar dinero, sino que queréis hacer simplemente corazones de papel con notitas o con dibujitos o simplemente con papeles de colores, pues cogéis un billete o unos cuantos que son de distintos tamaños y los cortáis del mismo tamaño. Ya está, podéis hacerlo con cualquier tipo de material. Así que vamos a ver el paso a paso dentro vídeo. Bien, los materiales que vamos a necesitar, como ya hemos dicho, son billetes. Es igual el tamaño o la cantidad. Lo que nos importa es que sean rectangulares. También podemos utilizar cartulinas de colores o papel, aunque yo recomiendo el papel porque es mucho más fácil plegarlo que la cartulina, que es mucho más dura. ¡Veamos cómo se hace! Very easy, very easy, very fácil. Voy a hacerlo muy despacito para que en casa podáis ir haciéndolo a la vez que yo, y si necesitáis ir dándole al pause, pues le vais dando al pause, pero ya veréis que es súper, súper fácil hacerlo, ¿vale? ¿Listos? ¿Preparados? Vale, pues vamos a empezar. El primer paso es, vamos a doblar nuestro billete por el centro, ¿vale? Vamos a juntar las puntitas, que quede lo mejor doblado posible, y marcamos aquí la línea del centro. Cuando lo tenemos así, ¿vale? Volvemos a abrir y guiándonos por la línea del centro, doblaremos la mitad de la mitad. Primero una y luego la otra mitad. Facilísimo. Vale, una vez lo tenemos así, que parece una ventanica que se abre, le damos la vuelta. ¿Veis que seguimos teniendo aquí la línea del centro del principio, ¿vale? Ahora cogeremos esta primera esquina y la doblaremos hacia el centro, guiándonos con la línea del medio. Y lo mismo con la otra. Para adentro. Muy bien, ya llevamos la mitad de nuestro corazoncito. Vale, pues una vez estamos aquí, el siguiente paso, la parte de arriba del corazón. Vamos a traer esta parte hasta la mitad, es decir, doblamos y estas punticas nos tienen que llegar aquí. Doblamos la mitad. Facilísimo. Marcamos bien los pliegues. ¿Veis? Tenemos ahora esta guía y hemos doblado por la mitad. Ahora levantamos esto, y esto, que no cunda el pánico, es lo más difícil del proceso y es facilísimo. Abrimos una aletilla. Tal cual la tenemos abierta, esta puntita solamente tenemos que empujarla, así. Y la chafamos. ¿Vale? Ahí. Chafaica. Y lo mismo con el otro lado. Abrimos y suavemente empujamos hacia abajo.
y chafamos para que quede así. Y ya para acabar, estas aletitas de aquí, doblamos una hacia adentro. Hacemos una puntita. Y ahora la otra, igual. Doblamos hacia dentro. Y ya, lo último de lo último. Estas puntitas, no hace falta que las doblemos mucho. Con que las doblemos un poquito, ya es suficiente para que le den una forma más redondeada a nuestro corazón. Listo, las dos dobladitas. Y ahora, chan, 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 chan. ¡Magia! Tenemos un super corazón con nuestro billete de 10 euros. Es súper fácil y, como os he dicho, lo podéis hacer con distintos billetes, os quedarán de distintas formas, muy bonitos. Y no sé, si no queréis hacerlo con billetes, pues lo hacéis con papelitos de colores para dejar vuestras notitas o, bueno, vuestras venganzas terribles o, oh, venganzas terribles. Terrible, te lo dije el otro día. Tiru, liru, liru. ¡Shh! Oye, tú no te chives, Kofi. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ha sido sencillito, pero habrán muchos más y mucho más divertidos. Espero que os salgan corazones súper chulos. Dejadme fotos en los comentarios si los hacéis. Me hará mucha ilusión ver cómo hacéis vuestras creaciones con billetes o con papelitos de colores. Y nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos parecidos, regaladme un like y suscribiros. ¡Nos vemos, anacondas! ¡Chao!